¿Cuánto tiempo tiene que durar una batalla de uno contra uno? How long do you think a one-on-one battle? De top rock y de foot guard. Un año. Like this, you know, how about that for you, right? And then y hoy es día de portar las sexys calcetas emblemáticas de Judy Hopps, la primer conejo policía de Zootopia. Demasiadas cosas buenas. ¿Cómo decirlo? Yo me divertí mucho, me divertí bastantísimo en las fiestas que hicieron al final. Neta que fue una gozadera bien chida. Los talleres, al final de cuentas, fue una experiencia de poder conocer un poco más tanto a esas personas, tanto como a sus enseñanzas y los que nos pudieran decir. Lo que yo observé, creo que inspiran por otra gente y quieren decir, yo quiero ser como esa persona. Pero en la época de nosotros, nuestra inspiración era ser diferente. Fíjense, de 100 B-boys, windmill, air flare, todos hacen lo mismo. Yo creo, para mí, en mi opinión, que es de los barrios, el guero. A veces lo único que tenemos es la individualidad. Por otra parte, otra cosa de las que disfruté mucho fue la gente muy motivada. Las batallas de Big Girl estuvieron súper genial, aunque no estuvo la gente, pues sí, andaban como en su pedo, ¿no? Antes de que acabara la final de Big Girls ya había como la mitad formados para cachar boleto para Red Bull BC One. Y alejándonos un poco de eso, también trajimos un puerco que tenía preguntas de cultura general para hacérselas a las B-Boys, a las personas que están dentro de la comunidad hip hop y poder saber qué tanto están involucradas también en otro tipo de temas no específicamente relacionados con el hip hop. Entonces, esto fue lo que nos respondieron. son preguntas para ver la banda qué tanto sabe o tú que nos puedas decir. ¿Qué significa el término B-Boy? Pues yo, pues, ahora sí que supongo, ¿no? No, habla más fuerte, Nathan. Ah, que o sea, ahora sí que ya está todo el baile, a toda la generación hip-hop. O sea, ya es como, ya sería baile urbano, que sería en la calle o ya en un salón, que es mucho más arriba. Yeah. Traigo un cerdito, güey, se llama Paco, güey, y trae adentro preguntas de cultura general, güey. Porque ahora sí que lo que va empezando, pues ahora sí. La que salga, no. La que salga, güey. Simón. ¿Qué dice, güey? Ahí está. Tres elementos de la tabla periódica, güey. Pero como, ¿qué elementos? Tres elementos de la tabla periódica. O sea, la tabla periódica, ¿qué sería? DJ, break, hip hop y graffiti. Va. Serían cuatro, son los cuatro. Ya, pero yo nada más te pedí tres, va. Va, cámara, gracias, men. Homies, este homie de acá va a salir en el video del día de hoy. Primer pregunta, ¿qué significa B-Boy? El acrónimo B-Boy. ¿Por qué me preguntas esto, cabrón? Es para un videoblog, güey. No, pero no.
Chido, carnal. Va. Viene de Breaker Boy o de Beat Boy. Ya. Yeah. Y ahora el concepto para ti, el personal. Para ti, ¿qué es un ser un B-Boy? Es parte de tu cultura como persona. Es parte de tu vida. Es lo que representas. Ya. Yeah. Y la última, estamos haciendo una dinámica con un cerdito adentro. Trae preguntas, güey. Son preguntas al azar. Tú vas a sacarla y es para ver qué tanto conocemos de algún otro tema que no tiene que ver con el hip hop, o sea, temas generales, ¿va? Y dice... Los tres poderes de la nación. Los tres poderes, ¿cuáles son los tres poderes de la nación? Legislativo, ejecutivo y judicial. A huevo, bien por ti, palomita para el homie. Muy bien. El acrónimo B-Boy. El acrónimo B-Boy viene de los principios, que significa pues varias cosas. Principalmente lo más famoso es como Breakboy, como es como el sinónimo de romperte en el baile. Algo así. Ah, verga, no sale. Ay, nada más agarra una vez. Listo, a huevo. Y es este. ¿Qué significa México? ¿Qué significa México? ¿En qué aspecto? La palabra. La palabra México, hermano, estás hablando con la persona equivocada. Para mí la palabra México es una palabra sin credibilidad, una palabra hecha con mentiras, una palabra hecha con sangre del pueblo, una palabra que no representa a los ciudadanos de este país. Es una palabra que formaron las personas que están destruyendo este país. Entonces para mí la palabra México significa basura. ¿Por qué? Porque nosotros no somos mexicanos, nosotros vivimos de sangre indígena, nosotros venimos de mucho antes de que los españoles estuvieran aquí. Entonces México fue un nombre inspirado con influencias españolas después de la conquista. Entonces para mí México solamente es una palabra. Vivo y muchos te llaman lo que vendría siendo aquella persona que ejecuta movimientos como Power Move o aquel que baila breakdance. Y para mí el concepto como tal es ese. Pero mi concepto propio sería, B-Boy es un estilo de vida el cual yo represento y tengo mis fundamentos, lo cual vendría siendo power move, tricks y un poco de flex. Ay, quítale. Está matando al puerco. Acaba de quitarle la nariz al puerco. Porque ya casi acabo mi video. Ay, qué padre. Siempre quise aparecer en las T-Vlogs. Ahí está. A ver, ¿qué te tocará? Pobre cerdo, lo dejó como todo deforme. Y ya. ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? ¿Qué año? ¿En qué año se descubrió América? Señorita, ¿en qué año se descubrió América? En el mil. En el mil. No me acuerdo, chavos. Solo bailo. En 1540 y tantos, ¿no? 1450. Al menos sabes el día. Ese día sí te lo sabes. Saldrás perdonada si dices el día bien. Saldré odiada por el mundo entero, entonces. No manches. Yo te invito a mi familia. ¿Qué le tocó? ¿Verdad? A ver. Ah, sí. ¿Quién canta la bamba? La original. No, no manches. No me salgas que con que Celia Cruz. No, la original. La original. ¿No? ¿La original? Caíste tú por saludar. La pregunta del día de hoy, ¿qué significa la palabra B-Boy? ¿Cuál es el acrónimo de B-Boy? Breakboy, carnal. Ah, según... Lo tomé, ya, ahora sí. Según Popmaster Fable... Según Popmaster Fable, sería un insulto determinar un inicio de algo. Porque él es segunda generación y no sabe de dónde viene el origen del break en sí. Entonces él determina que B-Boy puede ser de Break Boy, que era una pendejada, o que puede ser de Beat Boy, o de... hay algunos que dicen que es Bronx Boy. Entonces, que determinar de dónde viene sería un insulto en sí. O sea, tratar de determinar un origen es una falta de respeto. A ver, que ya nos quedan dos. Eres de los últimos. Puede salir de todo. Sí, ya saca la CIBE. Capital de Bolivia. Creo que sí, Bolivia, sí. Es una playa. La capital de Bolivia.
República Bolivia, Sudamérica. ¿Dónde queda Bolivia? Ahí en el centro, güey. Bolivia. Al lado. Ahí en el centro. Al lado de Varsovia, güey. No, no, por Hungría, ¿no? Bolivia. Empieza con leal y termina con. Ya, ya, ya. No, ya te lo digo. Te lo acaba de decir ahorita. No, no, aguanta, es Brasilia. No, oh, oye. No te puse atención, no me acuerdo. Es el último del video de hoy. ¿Qué significa la palabra b-boy? B-boy significa, para mí, pues es la persona que hace el breakdance. Un b-boy es como te digo, todo para el break. Sí, pero aparte debería estar primero la música. Y el un b-boy es lo es que no te sé decir, güey. Aquí está mi camarada farmacia. Bueno, te va a decir. Ya, por último, este puerquito traía preguntas de cultura general de todavía en este puerquito. Ya quedan como poquitas, güey. De hecho, creo que ya nada más queda una, güey. Sí, ya nada más queda una. Te toca la última pregunta, güey. Ah, pon tu mano. Ahí está. Abre el papelito, a ver qué te toca, güey. Me paso de ese lado si quieres para que no haya pedo. ¡Ah! ¡No se metan! Siete notas musicales. Siete notas musicales. ¿Cuáles son las siete notas musicales? ¿Cuál es? Échame una. Ah, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Sí va? No. No sé, güey. ¿Son siete? Sí. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Cámara, men, gracias. No. No, yo nada más vengo a trolear a estos güeyes. Algo de lo más cagado, pero de lo más cagado que pasó en Generación Hip Hop fue que incluso propio staff de Red Bull quedaron afuera. Mapache. Yo sí puedo entrar al BC One, homie. Ahorita se la va a pelar. Hasta podemos apostar si quieres. ¿Cuánto? ¿Qué quieres apostar? ¿Cuánto quieren apostar? ¿Cuánto quieren apostar? No lo sé. El episodio 7 en Blu-ray. ¿Hecho o no? Hecho. Caos. Permiso. ¿Quién son nosotros, caos? Bien. Episodio 7 en Blu-ray. No pasó. Me deja grabo. Ahorita acabamos los géneros. Graba, mapache. Yo no le y si perdí. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. No debí de haberlo intentado. Esto solo pasa cuando apuestas. Chido. Me llevó la vida. No debí de haberlo intentado. No sé por qué me dejé convencer por ti, cabrón. Pero bien, legal. Pues ahorita vamos a entrevistar a la banda que se quedó afuera. Porque apuesto, muchos de ellos vienen de lejos. Y muchos de ellos empeñaron las alhajas de la tía Petunia para poder estar hoy aquí en el Red Bull BC One. Pues yo pienso que estuvo un poco mal por las personas que no pudieron entrar como nosotros, que venimos de fuera. Y pues obviamente venimos hasta acá pues para un buen evento, para poder entrar y poder participar en todo, observar, mínimo si no participamos, observar en los concursos. Me estuvo mal, ¿no? Porque toda la banda quiere ver un evento así como el BC One, el Red Bull, y que no te dejen entrar, como que te quedas así. Sería que fuéramos más respetuosos con eso. Y aparte, por ahí hubo conatos de bronca en la fila, faltas de respeto hacia los guardias. Por ahí una señora se molestó y dijo que ya no iba a dar boletos, aunque todavía había lugares. Pues ya no se dio a la gente que quería entrar. Pues es por lo mismo, si tú no respetas,
difícilmente te van a respetar. Entonces, es algo que se habla mucho en el hip hop, ¿no? Paz y respeto, pero lamentablemente no es así. Esos güeyes se metieron. Sí, yo sé, esa bien gente injusto, fue la que se pero metió. Justamente eso es lo que no se puede. Ahí es cuando Protección Civil se pone loca y ya no sabe uno, yo no sé si estoy cometiendo una injusticia y entonces ya mejor no le doy a nadie. Señor. Pero pues bueno, no podemos terminar el video sin hablar de el caso que pasó en el Octagón, cosas que solo pasan en Generación. El caso de Miss Colombia, perdón, Fits Colombia. Ustedes no sé qué opinen de esto, pero a mí se me hizo una. ¿Tocó? Para mí se vio muy culero porque, o sea, todavía le dieron chance de festejar de que había ganado y de repente, tómala. Pero bueno. Generación Hip Hop llegó a su fin, de 3 días llenos de actividades de breaking y actividades relacionadas con el mundo del hip hop. Y pues fue un evento pues chido, le doy 4 estrellitas. Al final de cuentas la opinión más importante es la de ustedes. Ya nos encontramos en este paraje desolado donde ya no hay nada, ya se acabó. Y solo soy un alma triste que sigue mendigando por aquí con un pedazo de carne colgando. Queso. Y pues nada, no se les olvide suscribirse a este canal si quieren ver más contenido de este tipo. De este lado les estaré dejando mis redes sociales. Muchas gracias por seguir viendo el canal y ustedes hacen que esto pueda crecer un poco más. Nos vemos la próxima y que la fuerza los acompañe, mis camaradas. Nos vemos pronto.